viaje en el canal. 3 minutos para el encuentro. Claro que me fui por varios meses. Por eso conocí a otro tipo. Me siento más tranquilo si te digo todo esto. Pero da igual. Antes de irme, conocí a una chica, ¿sabes? Es tan sensual. Es una maestra de yoga. Ágil como una pantera. Aunque no es muy brillante. ¿Te enamoraste de ella? Claro que no. Acabamos de conocernos. Solo salimos un par de veces. ¿Te esperarán? Solo quiero encontrar a mi mujer ideal. El fantasma está en camino, en posición. ¿Ah? Llegó el jefe. Es que soy un romántico. Eres un mercenario. Y allá, reporte su estado. En posición, despejado. Volvamos a ser civiles. No, olvídalo. Yo paso. Deberías conseguirte a alguien. Aunque sea un pez. Sí, debería. ¿Debería? Mejor olvídalo. Nunca había visto a esas personas. Tienen granadas. Nada nuevo. Antiaéreos. ¿Me vendrían bien? Vaya, vaya. El jefe nuevo. Así que es así como luces. El famoso Ghost. Escuché sobre él. Siempre trabaja solo. Dicen que trabajan cosas muy malas desde los 90. ¡Suficiente! O le dispararé a tu cachorro. Esta es tu última oportunidad. Habrá dinero para todos.
¿Por qué te detienes, Nikita? Baila un poco más. ¿Ya te cansaste? Niños. Vamos, abre. ¿Cómo estás? Primero me das una paliza y luego me preguntas cómo estoy. Y tú deberías actuar como un ser humano. Educador mi trasero. Solo te la pasas aquí ocultándote de algo. ¿Qué harías si te reporto a la policía? Cuida bien de Yoda. Ten algo de dinero. Para tu esposa. ¿Te irás por mucho tiempo? Lo veremos. Hablo en serio, idiotas. Existía un tipo llamado Byron. Le decían Byron el... ¿Cómo era? Lord Byron. El Lord, eso, eso. El tipo se consideraba un genio y tenía sexo con su hermana. ¿Pueden creerlo? ¿Estás hablando en serio? Creo que es mejor leer sobre la vida de Pushkin. ¿Qué rayos quieres? Oye, oye, imbécil. Te hicieron una pregunta. Ok. ¿Te perdiste? ¿Buscas a mami? Parece que es un idiota, ¿no creen? Wow. No te asustas, qué valiente. Ah, veo que ya se conocieron. ¿Con este? ¿Y ellos? Dijiste que serían soldados. Vamos a conversar. Ya, vamos. Vamos. No son profesionales, serán peligrosos. Amigo, ¿por qué te preocupas tanto? Harán lo que les digas que hagan. ¿Qué más quieres? Quiero soldados. Si algo saliera mal, todos ellos, muertos. Oye, ¿sabes por qué en las estaciones venden café horrible? No tiene sentido comprar cosas raras en las que no puedes capitalizar. Mejor ofrecer basura y poder sacar algo de ganancia. Nunca olvides esto. La calidad no es ganancia. Vine aquí con un plan. Sé quién sirve y quién no. Eso es producto de tu imaginación. Yo hice esto. Tú solo te creíste la idea. Yo recopilé todo. Encontré a los hombres, encontré la información. Yo creo en esos chicos. Tú no. Son solo niños.
No me digas que tienes miedo. Pero podemos hacerlo sin ti. ¿Lo harás con nosotros? Estoy dentro. Genial. Hola. Voy a esperar allá. ¿Quién es ella? La administradora. ¿Te gusta? Hola, ¿cómo están? Ahora mucho mejor. ¿Quién más? ¿Qué tal? Notario. Me acuerdo de ella, es maravillosa. Tiene clase, es traviesa, todo lo mejor. Justo como su hermana. Bueno, veo que estamos todos aquí. Él es Yasha. Es quien estará a cargo. ¿Quién, él? Mis órdenes son definitivas. Se siguen sin objeción. Los guardias van a estar desarmados. Ya lo arreglé. ¿Lo arreglaste? Ayer las autoridades confiscaron sus armas hasta que se suspendan las violaciones. Se quedaron viviendo como en los 90. Los tiempos cambian. Mis superiores consiguieron mucho más poder. Necesitaremos al menos un arma. Escucha bien. Si reventaras la cabeza de alguien, tendré que cubrirte otra vez. Pero dispararle a alguien, no puedo resolver eso. Chicos, estamos negociando desde una posición superior, pero dentro de la ley. Se los contrató para neutralizar a la seguridad. Se mantendrán al margen hasta que yo se los diga. Trabajarán rápido y en silencio. Yo estoy al mando. ¿Qué? Entonces entré ahí y encontré a este tipo sentado a plena vista. No, no. El amigo de Sarachensky. El calvo no volverá a aparecer. Hola. Hola, belleza. ¿Cómo estás? ¿En qué podemos ayudarte? Estaré reemplazando a Natalia hoy. Oh. Está enferma, presión alta. Qué buena noticia. Si no, no hubiéramos conocido una chica como tú. Aquí tiene. ¿Qué diablos haces? ¿Acaso quieres perder tu trabajo, zorra? ¿Acaso sabes quién soy? Yo sí sé. Eres un llorón. ¿De qué diablos te ríes? ¿Y tú a quién le dices llorón? Gordinflón. ¿Quieres que le haga un favor a tu padre? Te aseguro que me agradecerá verte muerto. Ya siéntate. Déjalo, Petro. No debes hacerlo. Bueno, veo que la reunión se puso interesante. ¿Y tú, Petro? ¿Ya piensas poner primera? Solo estoy fumando, Vasily. Está bien. Petro solo perdió la cabeza por un instante. Señor Mikhailovich, como representante de su accionista más grande en esta campaña, exijo que se despida esa zorra inmediatamente. El mayor accionista de la campaña, sin duda, es su padre. Un hombre muy serio. Deja de avergonzar a tu padre y siéntate. ¿Hirió los sentimientos de mis accionistas? El accionista es su padre, no él. Muy bien, vete. Oh, Vasily, es asombroso. Pónganse esto. Uniformes de guardias. ¿Tu gran idea es que vayamos disfrazados? No pienso usar esta porquería.
quita esta mierda. No hables así frente a las damas. Iremos como estamos. Justo así. Irás por la entrada principal cuando terminemos. No, quiero observar cada movimiento. Iré contigo, ¿está bien? ¿Irás con este equipo? ¿Qué te pasa? ¿Ah? Ven aquí, vamos. Ya no estamos en los 90. Disculpe. Encontré esto por accidente y podría interesarle. Oh. Una edición antigua de armas medievales. ¿De dónde lo sacaste? ¿Sabes algo, Eva? Las batallas solían ser nobles y dependían de las habilidades del guerrero. Hoy en día, cualquiera es valiente con un arma. ¿Quieres sujetarla? No, gracias. Si me necesita, estaré en los archivos. Mujeres. ¡Qué ironía! En su época, en esta fábrica solían hacer misiles para matar personas. Hoy producen vodka. Que también mata a muchas personas. No, espera. No puedo hacerlo así. ¿Qué rayos le pasa haciéndonos? ¡Shh! Wow, calma, soldado. Amigos, no se pongan nerviosos. Parece que nuestro comandante tendrá mucho que decir el día de hoy. ¿Quieren que avancemos? ¿Qué es este basurero? Oye, ¿a dónde nos llevas? Es parte de la misión, amigo. ¿Qué misión? Vamos a asaltar un edificio. ¿Tiene mucha gente? 30, 40 personas. ¿Para qué tantas personas? ¿Tienen miedo de sus empleados? ¿No tienen miedo? Señora, nos está trazando. Vigilan a los empleados para que no los denuncien. Solían tener más seguridad aquí, antes de proteger secretos de los enemigos y ahora de su propia gente. En la era soviética transportaban misiles por este túnel, pero ahora está vacío. El coronel en jefe del área es un imbécil. Ya está todo en mi plan. Él cooperará. El hacker va conmigo, el resto se queda. Esperen mi señal. Como diga, señor. Sus deseos son órdenes. Oye, ¿quiénes son esos del área de transporte? ¡Roma! Mira el monitor, no tus videojuegos. Teléfono e internet listos. Te encargo las cámaras. Torre, ¿me copia? ¿Quién está en la antigua área de transporte? Identifíquese. Ya está listo. Están viendo imágenes grabadas de la semana pasada. Interrumpe las señales. No responde. Parece que no hay conexión. Deja eso. Bebamos rápido antes de que nos vean. Beban. Celebremos que completamos el turno. Eso. Ah. Oigan, imbéciles. Esas porras que se meten en el trasero. ¿Saben de qué hablo? Páseme copia. Suéltenlas ahora. Estamos en el área. Hay cargo de esto. Calma, tranquilo, no voy a pelear.
justo como te gusta. Rápido y silencioso. Átalos. Eso, uno menos. ¿Quién eres tú? ¡Detente! ¡No! ¡No! Silencio. Vamos. Estúpido, ¿quieres morir? ¡Ven aquí! ¡Atrápenlo! ¡Derriben a ese idiota! ¡Muévete! ¡Imbécil! ¡Estás acabado! ¡Destrócenlo! ¡Sobre él! En media hora. ¿Quieren ir ahora a la cafetería? Solo he venido a darles un aviso. ¿Ya te avisé? ¡Toma! Pues ¡vamos, pelea! ¡Vamos! ¿Eres gallina? ¡Toma! Suficiente. Se dio por vencido. ¿No es cierto? Es tu día de suerte. Ya está todo resuelto. Dinos, soldado, ¿dónde hay más guardias? En el piso inferior. Están ahí toda la noche. Oye, ¿qué estás mirando? ¡Vamos, sonrían! Despejemos los otros pisos. Hola. Hola. Parece que aquí no hay nadie. ¿Qué es este lugar? Parece una cafetería de la Unión Soviética. ¿Quiénes son estos tipos? Accionistas que se reúnen aquí. Yo me encargaré de ellos. ¿A quién diablos le interesa el calentamiento global? Déjalo solo. Obviamente lo inventaron. ¿Disculpen? Los millonarios. Esto es un asalto. Por su atención, propio bien y seguridad. En la cafetería. No se resistan. Esto los beneficiará mucho. ¿Lo escucharon? Por favor, arrójense al suelo y las manos sobre la cabeza. Siéntate, cuéntanos todo. No, no. Esto no es una broma. Nadie está bromeando. ¡Basta! Espera, veamos qué es lo que hace. ¡Alto! Les prometo que esto les ayudará. ¡Alto! Vamos a calmarnos. Podemos hablarlo, sin violencia. ¿Quién es usted? ¿Cómo que un asalto? Les diré una vez más.
Todos al suelo y las manos en la cabeza. Bien, entendido. Sin violencia. Sin violencia. ¿De acuerdo? Es un trato. Bien. Sí. Hay problemas una vez más. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Voy a llamar a la policía. Suficiente. Es en serio, basta. Suficiente, basta. Lo prometo, nadie saldrá herido y esto les beneficiará. Vamos. Manos sobre la cabeza. Tírense al suelo. ¡Hola, calvitos! Hagámoslo parejo. ¿Cómo están? ¡Ven aquí! ¡Tienes un poco de esto! ¡Ven, idiota! Pantalla completa. ¿También quieres palomitas? ¿Te gusta? ¡Vamos, tonto! ¡Pelea! Déjamelo. Cuidado. Él es mío. Déjamelo. Es mío. Mátenlos. ¡No huyas! ¡Ven aquí, idiota! ¡Regresa! ¡Vamos! ¡Toma esto! ¡Agárralo! ¡Sorpresa! ¡Toma! ¡Maldito! Thank you.
Mi esposa se durmió y yo fui a ver una película porno. ¿Eh? ¡Hola, imbéciles! ¡Vamos a ver qué les pasa! ¡Pueden con nosotros! ¿Qué pasa? ¡Vamos, venga! ¿Son gallinas? ¡Vamos, ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Vamos, vengan! ¡Vengan, aquí los espero! ¡Eso! ¡Toma esto! ¿Quieres más? ¡Aquí! ¡Al suelo! Yo mismo dejaré inconsciente al primero que se levante. ¡Todos al suelo! ¡Vaya! ¡Ven aquí! ¿A dónde ibas? ¿Ya te cansaste? ¡Suéltame! ¡Te gusta golpear ancianos! ¡Hiciste mi amigo, maldito! ¿Sino qué, eh? ¿Cómo te sientes, amigo? Déjame verlo. Tiene las costillas rotas. Tranquilo, soldado. Respira profundo. ¿Qué es eso? Le hará sentir mejor. Usted, doctor, le salvó la vida. Vamos, es hora de irnos. No nos iremos sin él. Llévenlo a los vestuarios. Aseguren las puertas. Vine directo desde la fábrica. Llegaron intrusos y están asaltando a todos. Siéntate. Hoy había una reunión de accionistas. Vinieron hoy para tomar la fábrica. No recibí ningún llamado sobre eso. Pero están golpeando a nuestros guardias. ¿En serio? ¿Hay alguien inconsciente o muerto? No lo sé. ¿Heridos? No, pero los ataron a todos. No me interesa. ¿Acaso te olvidas para quién trabajas? Eso es todo. Ve a casa y vuelve a trabajar mañana. ¡Van a matarlos! Pete, enciérralo. ¿Encerrarme? ¿Por qué? Vamos. Adiós. ¿Qué hice? Vamos, muévete. Que descanses. Escúchame bien. Todo esto se te fue de las manos. Yo estaré a cargo. ¿Eh? ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Ingeniería, responda. Ingeniería, necesito que enciendan el generador de emergencia.
¿Puede encender los generadores? Enseguida. Hoy nos quedamos sin energía. Ayer nos quedamos sin armas. ¿En serio? ¿Y tú mantienes el orden aquí? Todo en perfecto orden. Señor Mihalovich, mi padre se va a enterar sobre esto. Normalmente no suceden estas cosas, pero lo de ayer no fue nuestra culpa, señor. Nos inculparon. No tenemos registros, así que debe ser la persona equivocada. Olvídalo. Mañana lo resolveremos. Vamos, rápido. ¿Qué fue lo que pasó? Un error. Debió reiniciarse la seguridad de los generadores. ¿Debió? ¿No lo sabes? Sé que las cámaras deben estar activas otra vez. ¡Stanislav Olegovich! Mire esto, señor. ¿Qué diablos? ¡Todas las unidades, respondan! Estamos bajo ataque en la escalera. ¡Roma, rápido! ¡La puerta! Denme un minuto. No hay caso. Tenemos que derribarla. Hackearon el sistema de seguridad. Tienen nuestras computadoras en su poder. Estamos desconectados. Decidamos cómo proceder. ¿Decidir? No hay manera de salir de aquí con vida. ¿Entiende? Estamos todos acabados. Ya cálmate. Bien, bien. ¿Quiénes son? ¿Qué buscan aquí? Parecen luchadores, 20 o 30 personas, tal vez más. ¿Cómo lo haremos? Ellos están desarmados. Entonces iremos a pelear con ellos. ¿Pelear con ellos? ¿En serio? ¿Acaso estás demente? Tenemos que hacer lo que nos digan y seguiremos vivos. Una porra sería útil. Caballeros, creo que tengo una idea mejor. Con permiso, Linduras, es mi turno. Déjenme hablar con ellos. Yo me encargo. Buenas tardes, caballeros. Tal vez no lo sepan, pero estoy listo para comprar su negocio por un costo razonable. Maldito imbécil. Meteré tu cabeza en mi inodoro. Aunque defeques, voy a tomar lo que es mío. Ríndanse. Los rusos nunca se rinden. ¡Quieto! ¡Cuidado! ¡No se acerquen mucho! ¡Retrocedan! ¡Tráiganlo aquí! ¡Golpéame!
¿Viste cómo le di ese gordo? ¡Entra ahí! ¡Entra ahí! ¡Vamos! ¡Miedo! ¡Muévete! ¡Camina, ven aquí, imbécil! Esa espada es mía. ¿Es tuya? Tómala. Oye, ¿cuántas veces debería apuñalarte, eh? ¿Qué harás ahora? No, amigo. Por lo visto, el que no sabe con quién se mete, eres tú. ¡Alto, alto! Ya suelten esas cosas. Tenemos a uno. ¿No lo crees? Ahora negociaremos. De nuevo. Pavel Andreevich. Lo llaman en la sala de reuniones. Muy bien hecho, chicos. Felicitaciones. Fue una buena pelea. Me impresionaron. Ahora lo único que falta es hacer el papeleo, y ese es mi trabajo. ¿Y el director general? La ausencia de firma del director general vuelve este negocio ilegal. Ilegal, ¿oyeron? Ilegal. ¿Es una broma? No es broma. Tráiganlo hasta aquí. Dos minutos. Puedo acabar con él. Cálmate. ¿Me permiten? Bueno, ¿ahora podemos comenzar a transferir las acciones? Voy a cortarte la cabeza y clavarla en una estaca, sanguijuela. ¿Saben algo? Las sanguijuelas van contra la corriente buscando a su víctima. Ustedes son muy similares. No pudieron notar que hubo un cambio en la corriente. Los años 90 han terminado. Esta carpetita que ven aquí se ve inofensiva, pero será muy interesante para el fiscal del distrito. Chantajes, fraudes, robos. Todo su sindicato de crimen organizado está aquí. Y los condena a 15 años de prisión con trabajos forzados incluidos. Es duro, ¿no? Ustedes, señores del consejo,
han sido víctimas de una sanguijuela hambrienta. Vas a arrepentirte de esto. Aquí hay un cerrojo. Tengo una escopeta. Mataré a todo el que cruce esa puerta. ¡Al suelo! ¡Acabaré con todos ustedes! ¿Cómo estás, amigo? ¿Te dio alguna bala? Oye, ¿de dónde sacó el arma ese imbécil? Encárguense de resolver esto. Toma. Y en silencio. ¿Entendido? Coronel, ¿recuerda ese loco de la fábrica? Llamó otra vez. Aparentemente reportó un tiroteo en la fábrica de licores. Debería hacer algo. ¿No tenemos más cámaras? Estoy en eso. No veo a nadie aquí. ¿A quién saluda? ¿Funciona? Coronel, termine con su espectáculo. Tenemos un acuerdo. El acuerdo debía ser tranquilo. Pero todo está en calma. Han sido reportados y créanme, este entrometido va a meterse aún más. Sergei Viktorovich, no quiero ni necesito problemas por tu culpa. Todo está en calma. Alexander Vitalievich, no te preocupes, lo tengo todo bajo control. ¡Coronel! ¡Todo está bien aquí! ¿Quieres decir que todo está tranquilo y en calma por ahí, eh? ¡Vete al infierno! ¡Y saca a tu gente de aquí! Idiota. Te has metido en un lío. Deberías pensar antes de actuar. Dile a Vasily Mikhailovich que abra la puerta. Resuélvelo por tu cuenta. Yo tengo que revisar la denuncia que recibí gracias a ustedes. Lo entiendo. El trabajo era más grande de lo que pensábamos. Has tenido que moverte un poco, pero el pago crecerá. Deberías llamar a la oficina tú mismo. Puedes estar seguro de que lo haré. Imbécil. Bien, ya basta de juegos. La puerta debe estar abierta. Les doy 5 minutos. Ese tipo tiene un arma. Solo haz lo que te ordeno. Cierra la boca. Ábrela tú, soldadito. Ya me hartaste.
¿Te escondes de los militares, perrito? Abandonaste a tu comandante. ¿Y ahora trabajas haciendo dinero sucio? Nosotros hacemos nuestras propias reglas. ¿Confundido, soldado? Pero qué sorpresa. Vasily Mikhailovich. Vasily Mikhailovich. Más fuerte, más fuerte. ¿No crees que esto ya se ha terminado? A la gente como tú solo le disparamos. Ni siquiera sabrás lo que te golpeó. Veremos si puedes con esto. ¡No seas engreído! ¡Mírenlo bailar! ¡Acaben con él! ¡Mátenlo! ¡Baila! ¡Toma! ¡Toma! Ahora ven quién manda aquí. Bueno, vamos a acabar con esto. Vasily Mikhailovich, es probable que le den 15 años de prisión con trabajos forzados.
A su edad es prácticamente la pena de muerte. ¿La fábrica es más importante que su vida? Bueno, muy bien. Esta mujer se mantendrá ilesa siempre y cuando usted salga y firme los papeles que he traído. El señor Mikhailovich no tiene corazón. Quítate la ropa. Suéltala. Usted suelte el arma. Nada de esto habría pasado si se hubiera rendido en primer lugar, ¿sabe? Cuidado con el arma, anciano. Cuidado. No va a querer lastimarse, señor. Retrocedan. ¡Retrocedan! ¡Atrás! ¡Abre la puerta! Gracias. ¿Qué buscas aquí? Suelta eso. ¿Quién eres? Nikita. Eso no es suyo. Le pertenece a mi padre. No puede ser. Nikita, eres tú. Desapareciste con tu abuelo y luego... Lamentamos mucho lo de tu padre. Pensábamos que... No creerás que lo que pasó fue mi culpa, ¿o sí? No lo creo. ¿Y el almacén? ¿Qué almacén? ¿Qué piensas hacer? El almacén con armas. ¿Acaso te olvidaste lo que le hicieron a tu padre? Nikita, has perdido la cabeza. Conoces muy bien a esa gente y quieres enfrentarlos. Habla. No voy a decirte nada. Lo harás. Van a matarnos a todos. Bandidos y policías por igual. Eso beneficiará a todo el mundo. Yo sé dónde están las armas. Era investigadora de la policía. Hubo un error y un día... nos apoderamos de sus armas trabajando en el caso. Buscábamos evidencia y la encontramos. Luego mi jefe desapareció. Cerraron el caso y a mí me despidieron. Debiste desistir. No voy a desistir ahora. ¿Estuviste espiándome? ¡Maldito! ¡Acabaré con ustedes! Suficiente. ¿Qué buscas con esto? Quiero justicia. ¿Para qué te haces esto? No sabes quiénes son estas personas. El día en que los traiciones será el último día que vea a mi familia. Ellos no se detendrán por nada. Nikita lo sabe. Parece que tenemos compañía. ¿Tú los llamaste? ¿Llamarlos? No tenía cómo llamarlos. Ellos saben cuándo venir. ¿Quiénes son? Son quienes estás buscando. ¿Quiénes son? Coronel, trabajamos en un caso. ¿De dónde viene? Ah. También recibió el llamado. Sal de aquí mientras puedas, Nikita. Esto terminó muy mal para tu padre. Nos hackearon. Mi padre era un soldado. ¿Y usted? Tío Vasya. Jefe.
están armados. Tranquilos, yo lo resuelvo. ¿Resolverlo? Tendrías que haberlo sabido. Escondiste esto de tus superiores, ¿cierto? Resuélvelo ahora, carajo. Alexander. ¿Quieres ganarte una parte de la fábrica? Lograron entrar al sistema. Buenas noches. Estamos celebrando la realización exitosa de un negocio. ¿Puedo saber con quién tengo el placer de hablar? Soy el dueño y representante del lugar. El nuevo dueño. Son los artistas. Raperos. No puedo entender la necesidad de tantas exigencias. ¿Podría antes mostrarme sus credenciales? Tal vez ustedes tengan un contrato sobre la seguridad de esta fábrica o algo por el estilo. Alexander Vitalievich, ¿puede usted, por favor, explicarme qué hace él aquí? A ver, artistas, muestren sus identificaciones. Oiga, tranquilo, oficial. Solo somos raperos honestos. Rapeamos para poder ganarnos la vida. Mis canciones dan emociones con el beat. Si te aburres de escuchar, tengo mucho para dar. No me importa qué. Oye, baja el arma. Si disparas, irás a prisión. Y vas a arruinar tu vida para siempre.
maldita sea. Si solo hubieran seguido mis órdenes, nada de esto habría pasado. Salgan de aquí cuanto antes. No hay tiempo. Llegarán más hombres. Las puertas están cerradas. Deben escapar por el túnel. Todavía no terminamos. El director debe firmar los papeles. Y necesito al hacker aquí. Maldito. Dijiste que no habría armas. No. ¿Así resuelves todo? Amigos, tranquilos. Fue solo un accidente y hay que terminar el trabajo por él. ¡Bastardo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡La fábrica es mía! ¡Nadie se va de aquí hasta que yo tenga la firma del director! ¡Obedezcan! ¡Armas al suelo! ¡Suéltenlas! ¿Vas a pagar por esto, oíste? ¡Dije armas al suelo! Si no salimos de aquí, moriremos todos. Suelten las armas. Teniente. Respire profundo. Relájese y baje el arma. Lo más importante es que todos salgamos de aquí, ¿sí? Bien. Bien, mejor salgamos de aquí. Desaten a todo el mundo y luego vámonos. Hay autobuses en el segundo estacionamiento. Iremos por el túnel. Deberías ir con ellos. ¿Quién es esta gente? ¿Tú trabajas con ellos? ¿Eh? Ellos son los verdaderos dueños de la fábrica. Vayan con ellos en los autobuses. No recibiremos órdenes de tu parte. ¿Crees que vendrá con nosotros? Lo hará. Vete. Lo siento, amigos. Cambio de planes. Saldremos de aquí. Andando. Mikhailovich, por aquí, rápido. ¿Alguien más quiere disparar? ¡Oh, Dios santo!
Ten piedad de nosotros, por favor, te lo pido. Cuídanos. No quiero morir todavía. Soy muy joven, por favor, te pido a Dios que nos cuide. Si no tienes más objeciones, suelten las armas y salgan. Manos en la cabeza y no hagan nada estúpido. Hola, Basia. Ven aquí. Puedes bajar las manos. Dijiste que sellaste los túneles. ¿Le mentiste a tu socio? Esto no es una sociedad. Bueno, para mí lo era. ¿Quién estuvo en mi almacén? Lleva a todos al almacén. Registren bien el área. ¿Qué ocurre, Basia? Estoy esperando. Abuelo, perdóname. No puedo volver ahora. El trabajo es importante. Sé que tu trabajo es importante. Suerte que tu padre no está aquí. Para ver esto. Por favor, abuelo. Soy un soldado. Un buen soldado. Se encarga de defender su hogar. Y si no tiene nada que defender, solo es un bandido. Piénsalo muy bien, Nikita. Adiós. ¿Todo? Muy bien. Siéntate ahí. ¿Cuánto tiempo falta? Caballeros, preguntaré una sola vez, ¿quién organizó el ataque? Les daré 10 segundos. Salvaré la vida de aquellos que confiesen. Comienza el tiempo. 9, 8. Veo que usted está a cargo. Estoy de su lado. ¿Son los asaltantes? ¿Quién será el primero en luchar? Estás herido. ¡Vamos! ¡Sorpréndanme! ¡Desátale las manos! Peleas como una perra. Vamos, anciano. ¿Solo jugabas a las cartas en el cuartel? Thank you.
Escuadrón 2. Cambio. Respondan. Escuadrón 2, ¿por qué no responden? ¿Listos? Sí, señor. Bien, en marcha. Nikita, lo sabía. Gracias. Comandante. Todos mis amigos están muertos. Bienvenido a la guerra, compañero. Los que ya tengan las manos libres, ayuden a los demás. ¿Qué haremos ahora? ¿Estás bien? Regresaremos al edificio y al autobús. Ten cuidado. Andando, vamos. Rápido, rápido. Vámonos. ¡No se empujen! Avancen, que no escape. Está ahí. Adelante. Oh.
¿Qué haces aquí? Debemos irnos, no hay tiempo. Yo me quedo aquí. Por el amor de... ¿Qué vas a hacer? Están muertos. Estoy muerto también. ¡Diablos! Son todos iguales. Escucha. Está bien, iré contigo. También tengo mis razones y deberíamos cubrir su huida. ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Y tú qué haces? No pienso abandonarlo. ¡Vamos! ¡Al suelo! Visibilidad cero. Atentos. Vayan, revisen. No veo nada. Está muy oscuro. ¡Con tanto enemigo en la zona! ¡Lanza la tuya! ¡Cúbrete! ¡Al diablo! ¡Todos conmigo! ¡Ahora! Oye, ¿quién está ahí? Nikita, ¿eres tú? ¿Estás bien? Thank you.
contacto. Sepárense de acá, Pablo. Tranquilo ahora. No dejen de avanzar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Sigan adelante! ¡No tengan miedo! ¡Yo los cubro! ¡Vamos! ¡Avancen! ¡No se detengan! ¡Déjenlos ahora! ¡Vamos, adelante! ¡Quieto! Suelta las armas. ¿Quién diablos eres tú? Código Yasha. ¿Este es tu trabajo? Ya casi termino. ¿Por qué comenzar la Tercera Guerra Mundial aquí? Para llamar tu atención. Porque de alguna forma siempre desapareces, Ghost. ¿Todo esto por dinero? No hay problema, te pagaré el triple. Me vendría bien gente como tú. No es por dinero. ¿Y qué es lo que quieres? Justicia. Justicia. ¿Y quién es el juez aquí? ¿Tú? Yo no juro. Yo asesino. Sabes, me agradas, código Yasha. Oh!
Nikita, ¿estás... ¿estás bien? Vamos, ven, debemos irnos. No voy a irme. Ayúdeme, no puedo levantarlo solo. Tendré que llevarlo detenido. ¿Qué? Solo hace su trabajo. No es cierto. Él nos salvó. No es un criminal. Levántate. No. Nikita, por favor. ¿No lo entiendes? Levántate, no hay tiempo. Si te quedas aquí, van a matarte. Ya no tienes que seguir haciendo esto. Vine a cumplir mi objetivo. Ya me cansé de huir. Soy un soldado. Я накормленный кровью, наломал дров, дом кровный не помню. Ведь у меня приказ стоять ровно, так чтоб ни один мой мускул не дрогнул. Жизнь, как подстреленные штаны, подстреленные товарищи, разговоры, что мы не доживем и до завтра. Смерть придет к нам внезапно, и меня зря ждет дома семья. Я солдат, если мог бы, то выбросил я свой автомат. Я закрыл бы от страха глаза. Я бежал бы назад, но нельзя. Я ползу по земле, как юрза, без надежды на завтра. Смертно ты со мной, я с ней на вы. Близни ко мне в стакан сов фронтовых. Давай поднимем за мир, брат. Уж если жить не самим так, хотя бы нашим детям пусть не придется стрелять. Пусть наконец-то остынет земля. Давай поднимем за то, что скорее осталось все в прошлом. Больше мира нам хочется жить. Хочется жить. Хочется жить.
больше жизни нам хочется мира, мира. Но нас с тобой на своих и чужих, своих и чужих, своих и чужих. Эта жизнь на войне разделила. Больше мира нам хочется жить, хочется жить, хочется жить. Больше жизни нам хочется мира. Но нас с тобой на своих и чужих, своих и чужих, своих и чужих. Эта жизнь на войне разделила. Нет вернуться в родные края, нет сказать не творец порога. Папа, это я, нас отцов осталось немного. Но мне не бросится на шею жена, отчасти не зарыдает мама. С тех пор, как дали оружие нам, вместо сердца холодный камень. Ой, мама, что с нами сделала? Это война. Увидеть луч света белого в этой кромешной тьме бугайна. Убивая таких же, как я, мне герой, мне стать. Мама, где все твои сыновья? Мама, нам здесь не место. Мы забыли про честь. Эти книги про честь. Мы забыли поспать и поесть, зато помним про месть. И нами мертвыми гордится страна, и подвиг наш воспевают в песнях. Да только мы не перестанем страдать, пока не оставим на земле живого места. Больше мира нам хочется жить, хочется жить, хочется жить. Больше жизни нам хочется мира. Но нас с тобой на своих и чужих, своих и чужих, своих и чужих. Эта жизнь на войне разделила. Больше мира нам хочется жить, хочется жить, хочется жить. Больше жизни нам хочется мира, мира. Но нас с тобой на своих и чужих, своих и чужих, своих и чужих. Эта жизнь на войне разделила.